Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Dolores, ruega por nosotros. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermanos queridos. Vamos a tener una jornada muy hermosa con el favor de Dios. Tendremos dos predicaciones. La primera se llama Vida de Oración y la segunda se llama Vivir en el Amor. Vida de Oración es nuestra primera enseñanza en esta tarde y la segunda, Vivir en el Amor. Empezamos con la oración. Recuerdo cuando empezaba a llegar la renovación carismática a mi país. En aquel tiempo, hace unos 50 años, la expresión que yo escuchaba y que sigo escuchando es grupos de oración. Observemos ese detalle que parece trivial y no lo es. La renovación carismática se define por grupos de oración. Podemos decir que la oración está en el centro, es la columna vertebral, es la raíz fecunda y es también el fruto más visible de la renovación carismática. Grupos de oración. Qué hermoso pensar que la oración nos reúne. Qué hermoso pensar que en la oración tenemos como el canal a través del cual nos llegan todas las bendiciones. En los encuentros de estos días hemos hablado de la familia, de la iglesia, de la sanación, de la liberación. Pero hay algo que tiene en común, hay algo que está en común en todas esas reflexiones. Tu familia será bendecida a través de la oración. La iglesia se va a renovar a través de la oración. La sanación llegará a tu vida a través de la oración. La liberación se consigue con un camino de oración. La oración es nuestro camino. No es una opción que tenemos, no es algo opcional. Es nuestra única oportunidad. La oportunidad que tú tienes para abrirle la puerta a Dios se llama oración. Y la inmensa mayoría de los regalos que Dios tiene para ti llegarán a través de la oración. Pero hay que tener en cuenta un detalle, y es que la oración es algo que se puede aprender y que se puede mejorar. Es algo en lo que se puede crecer. El apóstol San Pedro nos dice: crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Y no se puede crecer en la gracia si no se crece en la oración. A veces encontramos personas que están fascinadas por los carismas. Carismas de lenguas, de interpretación, de profecía, de conocimiento, de sanación. Yo quisiera que tuviéramos esa misma fascinación por la oración. Muy pocas veces escucho yo personas que digan, quiero crecer en la oración. Y resulta que ese crecimiento es el que determina todo otro crecimiento. En nuestra Iglesia Católica no faltan, gracias a Dios, no faltan grandes maestros de oración. De hecho, hay santos que son conocidos fundamentalmente por el don que Dios les dio. El don de orar, pero no solo orar, sino el don de enseñar a orar. Inmediatamente viene a nuestro recuerdo todo ese camino que recorrió y que nos enseña a recorrer una santa tan grande como Teresa de Jesús.
Puede decirse que todo el camino de Santa Teresa fue el camino de la oración. Y todo el camino que ella quiso que recorriéramos es el camino de la oración. Pero a veces nos falta avidez, nos falta interés, nos falta continuidad. Hay muchas comparaciones hermosas sobre lo que es la oración. Por ejemplo, se dice que la oración es como una escuela, escuela del amor de Dios. Se puede decir también que la oración es como ese suelo fecundo que nos alimenta. Las virtudes, la victoria sobre el pecado, la defensa sobre los enemigos o contra los enemigos. Todo viene a través de la oración. Y sin embargo, repito, pocas personas se interesan por crecer en la oración, por avanzar en la oración. Y hay un secreto que yo creo que debemos enunciar en este momento, y es que no hay crecimiento en la oración si no hay crecimiento en la oración personal. Desde aquella época, más de 40 años, cuando estaba yo en aquel grupo de oración que se llamaba Espíritu Santo, un grupo de oración en mi parroquia nativa. Desde aquel tiempo, yo recuerdo que las personas que dirigían el grupo nos insistían: ¿cómo está tu oración personal? Y esa es tal vez la primera idea que yo quiero destacar, amigos. El crecimiento en la oración siempre es crecimiento en la oración personal. Y te digo otra frase: la vida del grupo de oración depende de la calidad de la oración personal de las personas, de los integrantes que estén ahí. Es decir, que nosotros, por una parte, nos alimentamos, claramente nos alimentamos de la oración compartida, que es una belleza. Nos alimentamos de la oración comunitaria. Pero cada uno tiene un deber particular ante Dios, un deber de su oración personal. Entonces, la mayor parte de esta predicación, que va a ser muy práctica con la ayuda de Dios, la mayor parte de esta enseñanza es sobre la oración personal. Porque si no hay oración personal, se empieza a resecar y se empieza a volver superficial la oración comunitaria. Eso es bueno tomar nota. Si se empobrece la oración personal, se vuelve superficial la oración comunitaria. Entonces, hablemos de esa oración personal. La oración personal está en la Biblia desde las primeras páginas. Nosotros llamamos a Abraham nuestro padre en la fe. Y tenemos que darnos cuenta que Abraham, que estaba abriendo para todos nosotros que somos sus hijos espirituales, estaba abriendo el camino de la fe. Abraham lo que tenía, lo único que con lo que contaba era con su oración, con la oración personal. Observemos lo que le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra. Esto es Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y hay una pregunta inevitable: ¿cómo podía mostrarle Dios? De hecho, ¿cómo podía hablarle Dios a Abraham? La única respuesta que encontramos es a través de la oración. ¿Cómo sería esa oración de Abraham? Seguramente consistía fundamentalmente en la invocación del nombre de Dios. Seguramente consistía en tiempos de soledad, porque ¿con quién iba a orar él? Y en esa soledad del día o de la noche, Abraham toma una actitud contemplativa porque Dios mismo lo invita. Por ejemplo, en alguna ocasión le dice: sal de tu tienda,
Él vivía en tiendas en el desierto, tiendas de campaña. Sal de tu tienda y le dice: mira el cielo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Le dice: mira el desierto. Lo invita a mirar el cielo y a mirar el suelo. Mira el desierto, las arenas del desierto. Y mira lo que le dice: si puedes contar las arenas, así será tu descendencia. Dios le habla en la soledad del día o de la noche. Abraham se recoge en su corazón. Abraham entra en contacto con Dios. Podemos decir que la oración es el mapa de Abraham. La oración es la brújula de Abraham. Abraham no tenía GPS. Abraham no tenía Google Maps. Abraham solo tenía la brújula de la oración. Era lo único que él tenía. Y a través de la oración, él tenía que descubrir, tenía que discernir la voluntad de Dios. Este es un ejemplo, este es un testimonio muy importante para nosotros, porque nosotros que somos la descendencia espiritual de Abraham, somos llamados a hacer lo mismo. Nuestro camino está lleno de perplejidades, nuestro camino está lleno de preguntas, nuestro camino está lleno de interrogantes. Y es bueno que sepamos que la brújula que tiene todo creyente es siempre la brújula de la oración. O dime, ¿qué más tenía Abraham? Abraham ni siquiera tenía una Biblia. Abraham no tenía unas escrituras. Abraham no tenía un director espiritual. Abraham no tenía a quién consultar. Lo único que él tenía era su oración. Y por eso, tú que eres hija de Abraham, tú que eres hijo de Abraham, has de seguir el camino de Abraham. La oración sincera, muchas veces, como Abraham, te tocará en la noche despertarte y levantarte. Y yo conozco personas que viven esa espiritualidad. En mi país hay una cantidad de gente, bueno, no sé qué proporción será, pero sí hay muchas personas de nuestra Santa Iglesia que tienen la devoción de despertarse temprano en la madrugada, típicamente a las 3 de la mañana. Hacen la coronilla de la misericordia, por ejemplo, o hacen otra oración. En medio de la noche, a veces Dios te despierta, ¿no te ha pasado? A veces Dios te despierta en medio de la noche y tú dices: ¿y por qué me desperté? ¿Y por qué me siento así como sin sueño? Pues a veces es Dios que está despertando a un hijo de Abraham, que eres tú. Es Dios que está despertando a una hija de Abraham para que tú levantes tu mirada a la esperanza del cielo sin perder la solidez y los pies en la tierra. Acuérdate, el cielo y el suelo. Entonces a veces Dios te despierta y en medio de tu perplejidad has de abrir el corazón hacia Dios para decirle: muéstrame el camino, quiero llegar a donde tú quieres llevarme. Esa oración es preciosa. Llévame donde tú quieres que yo esté. Porque una de las enfermedades de nuestro tiempo es la soberbia. Y parte de la soberbia es creer que yo puedo imponer y realizar siempre mis planes y mi vocación. Eso es parte del engaño en el que uno vive. Y un consejo que se repite mucho hoy es: lucha por tus metas, trabaja por tus sueños, logra tu objetivo, no persiste en tu camino. Eso nos lo dicen. Pero ¿quién nos dice? Busca cuál es el camino. Hay una palabra que está en el libro del profeta Jeremías. Jeremías, que se daba cuenta que la gente estaba terriblemente desorientada, Jeremías le dice, le predica al pueblo y le dice: pregunten a los caminos. Y esa es la actitud fundamental del orante. El orante, como Abraham, no se apoya simplemente en sí mismo. Abraham
No era un jovencito inexperto. Abraham era un hombre mayor, todos sabemos, era un hombre muy mayor cuando Dios le habló. Y Dios empezó a hablarle después de que se murió el papá de Abraham, que era la última referencia humana en este mundo, lo último que Abraham tenía. El papá de Abraham se llamaba Terah, y la muerte de Terah se cuenta en Génesis capítulo 11. Pues cuando muere Terah, el papá de Abraham, y Abraham queda sin ningún apoyo en esta tierra, es ahí donde su corazón se vuelve particularmente sensible. Se dirige hacia Dios y encuentra en el Señor su brújula, su mapa, su dirección. Muchas veces nos quejamos de que no encontramos quien nos dirija, y es triste eso. Pero no se nos olvide, no se nos olvide lo que dice la primera carta de Juan, que hay que saberlo interpretar, como toda la Biblia. Dice: ustedes no necesitan que nadie los enseñe, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Repito, eso hay que tomarlo, hay que saberlo interpretar, sin soberbia, sin arrogancia. Pero eso nos está indicando, bien entendido, nos está indicando que tú ya tienes un maestro. Y ese maestro que tienes es el Espíritu Santo de Dios. Y con ese Espíritu Santo tú entras en contacto, tú entras, tú te sumerges en el Espíritu cuando tú haces tu oración. La oración profunda, la oración en espíritu y en verdad, como dice Cristo, es la oración que te va mostrando el camino. El creyente está todo el tiempo en una actitud de oración. Por eso también nos dice la carta de Santiago, que la gente mundana dice: mañana haremos tal cosa, pasado mañana haremos tal cosa. Y Santiago corrige y dice: no hablen así. Pregúntense siempre, si Dios quiere, haremos tal cosa. Si Dios quiere, haremos tal otra. O sea que la actitud del orante es la actitud de Abraham. ¿Me conviene este trabajo? ¿Me conviene esta amistad? Encontré, por ejemplo, una chica dice: encontré el príncipe de mis sueños. No dejes que hable únicamente tu deseo de mujer. No dejes que hablen únicamente tus ojos. No dejes que hable únicamente tu corazón. Pregúntate cómo palpita el corazón de Dios. Y por eso, como Abraham, nosotros tenemos que levantarnos en la noche y tenemos que elevar la mirada al cielo sin perder el suelo. Tenemos que elevar la mirada al cielo y tenemos que decirle: ¿realmente me conviene este negocio? ¿Realmente me conviene este muchacho? ¿Realmente esta amistad me conviene? ¿Esto es lo que tú quieres para mí? Y hay que decir, probablemente con lágrimas en los ojos: Señor, yo no quiero perder el camino. Señor, yo no quiero perderme, yo no quiero extraviarme. Yo quiero llegar a donde tú quieres llevarme. Llévame, Señor, guíame, Señor. Háblame, Señor. Esa es la oración, una oración humilde. Y el hecho de que Abraham muchas veces orara en medio de la noche tiene también un significado, porque a veces uno se siente como de noche. Y uno se siente como de noche porque no ve, porque no ve el camino, porque no ve por dónde. ¿Qué tengo que hacer? Y hay que orar. Es tan importante la oración antes de tomar decisiones que el mismo Cristo, siendo Hijo Eterno de Dios, pasó toda una noche en oración antes de elegir a sus apóstoles. Era Dios como el Padre, era el Hijo de Dios, y no quiso decidir, no quiso tomar la decisión sin orar. Y no fue una oración breve, no fue una oración puramente formal o superficial, fue una oración profunda, fue una oración en la que él se sumergió de tal manera que pasó toda la noche orando. Al amanecer del otro día, ya tenía claridad sobre quiénes eran los compañeros que el Padre Celestial le había reservado. Bueno, esas son las principales lecciones que sacamos de Abraham. Pero antes de despedirnos de Abraham, quiero destacar otro punto. Todos recordamos a Abraham por el sacrificio de su propio hijo.
Eso tiene una cantidad de circunstancias culturales o las que sean. Yo no voy a enredarme con eso, solo te voy a decir un detalle. En un momento de su vida, Abraham entendió que si tenía que sacrificar a su único hijo, lo iba a sacrificar. Es decir, Abraham estaba tan convencido del primer lugar que Dios debe tener en nuestra vida, estaba tan convencido de eso, que estaba dispuesto incluso a matar a su propio hijo. Con un ingrediente adicional que aparece en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Sé que es de la carta a los Hebreos, quizás me puedo equivocar en el capítulo. Y el ingrediente adicional es que dice la carta a los Hebreos: Abraham ya tenía fe en la resurrección, porque si no hubiera creído en la resurrección, ¿cómo es que iba a matar al hijo del cual había dicho Dios que a través de ese hijo le iba a dar descendencia? O sea que ya Abraham creía en la resurrección. Y tú te haces esta pregunta: ¿de dónde viene esa fuerza para poner a Dios en primer lugar? ¿Y de dónde viene esa fe para creer en la resurrección cuando nadie hablaba de eso? Estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Y de dónde viene esa luz? Tú sabes la respuesta. ¿De dónde viene? De la oración. La oración es la que da esa fuerza. La oración es la que permite poner a Dios en primer lugar. Tengo una historia reciente que me conmueve mucho. Este es un matrimonio destruido. Un matrimonio destruido es una historia de otro país. No es de aquí, no es de mi país. Bueno, este es un matrimonio destruido y Dios ha hecho un doble milagro, acaba de hacerles un doble milagro. ¿Por qué se destruyó ese matrimonio? Por una situación de adulterio en la que entró, en este caso fue el varón. El hombre se fue enredando con alguna joven y bueno, esto es tan lamentable, dejó a la esposa. Esta mujer queda sola, por supuesto con dolor, por supuesto con rabia. Este hombre se va a buscar esos brazos de otra mujer que no es su esposa. Se consuma el adulterio, una situación escandalosa. Los hijos de ese matrimonio se dan cuenta de las cosas, pero los hijos ya son de esta generación que trata de normalizarlo todo. Y entonces ya los consejos de los hijos a la mamá es: mamá, asúmelo, ya eso se acabó. Como quien dice: mamá, cuando tú también quieras conseguir tu pareja, consíguela. Pero esta mujer, y para mí es como una digna hija de Abraham, esta mujer que se queda sola en la noche y el vacío, abandonada de su esposo, lo que hace es orar como Abraham y empieza a hacer oración seriamente. A mí me consta de años de oración de esta mujer. Lo más admirable para mí es que, aunque es tan frecuente que el odio entre en una relación cuando pasan estas cosas, pues ella no permitió que entrara el odio. Yo llevo años tratando a esta dama y de las cosas que más le admiro es que ella nunca habla con odio del esposo que la abandonó. Y tú dices: ¿cómo es posible que ella no hable con odio? Ella nunca habla con odio de la mujer que le quitó al esposo, nunca. ¿Cómo puede el corazón humano, un corazón que ha sido violentado, burlado, humillado, cómo es posible que ella tenga esa fuerza? La respuesta es la respuesta de Abraham. Es que son muchas horas de oración, muchas horas. Horas valientes de oración, porque los hijos de ella tienen otra actitud. Los hijos de ella son más bien: asúmelo, mamá, y sigue adelante. Asúmelo y sigue adelante. Pues ella no. Ella está aferrada a Dios en la oración, aferrada. Y la oración ha impedido que el odio entre en ella. La oración, escúchame esto, escúchamelo. La oración ha sido el blindaje. La oración no ha permitido que el odio entre en ella.
La oración no ha permitido que la desesperación entre en ella. Y como ella, este es un matrimonio, ya vemos lo de los de antes, donde el único proveedor es el esposo, ella se dedicó completamente al hogar. Entonces no es solo la inseguridad afectiva, no es solamente la burla y la humillación, es el problema económico. Ella no dejó que la desesperación entrara a su casa. Ella no permitió que la indignación o la rabia le llenaran de odio el corazón. Les repito, no es una persona con la que yo haya hablado una sola vez. Muchas veces a lo largo de muchos meses, y aún en las circunstancias más adversas, esta mujer no deja que el odio entre en ella. ¡Qué cosa impresionante! ¿Quién la está blindando? ¿Quién la está defendiendo? ¿Cómo es posible que ella no reaccione como la inmensa mayoría de las mujeres, y no las critico? ¿Cómo es posible que ella reaccione de una manera tan diferente? ¿Cómo es posible que ella, en medio de toda esa circunstancia, sigue orando por aquella mujer, la que le quitó el esposo, y sigue orando por el esposo que la traicionó a ella? Ese es el milagro de la oración. Eso es lo que hace la oración. Pero hermanos, no va a ser una oración superficial la que logre eso. No va a ser una oración ocasional la que logre eso. No va a ser una oración de superficie la que logre eso. Tiene que ser una oración profunda. Tiene que ser la oración que consiste en sumergirse en Dios, que consiste en aferrarse a Dios, que consiste en depender de Dios. Si ustedes quieren oír a una mujer orando de esa manera, la tienen en la Biblia. Escriban los que están escribiendo, escriban por favor libro de Esther y ponga por ahí, buscar la oración de Esther en el libro de Esther. ¡Uy! Oh, esa oración de Esther es maravillosa. Es la oración de una mujer que está centrada completamente en Dios. Esther estaba en un peligro terrible. Temía por su propia vida y por la vida de su pueblo. Y Esther, en medio de esas circunstancias, dice, entre otras cosas, estas palabras que me han quedado grabadas. Señor, desde que yo era niña he escuchado de ti. Señor, no tengo a nadie que me defienda. Esas son palabras de la oración de Esther. Impresionante, Esther. Y lo que más me agrada de Esther, y lo que más me agrada de mi amiga que les cuento, es la capacidad de vencer al enemigo invisible. Porque es que a veces uno piensa, sí, la oración para la sanación física está bien, está bien, está bien, y siempre hay que orar por eso. La oración para que me salga un trabajo, sí, 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 está muy bien. La oración para que se arregle un problema en mi casa. Pero yo te estoy hablando de la oración que blinda el corazón, la oración que defiende tu corazón. Porque te voy a decir una cosa para que la escribas con letras muy grandes. La presa grande para el demonio es tu corazón. La presa grande. Detrás de lo que él va, por encima de todo, por encima de todo lo que está buscando el demonio, es decir, la presa grande es tu corazón. Aquí tengo una imagen de Cristo. Tengo una imagen de Cristo crucificado. Le vemos sufrir en sus manos, en sus pies, en su cabeza, en todo su cuerpo. ¿Por qué detrás de todo ese dolor? ¿Por qué todo ese dolor? ¿Qué era lo que buscaba el enemigo con todo ese dolor? Estaba buscando este punto. Estaba buscando el corazón de él. Estaba buscando el corazón de Cristo. La traición de los amigos, la sevicia de los enemigos, la inoperancia del juez romano, el comportamiento sacrílego del Sanedrín judío, todo eso, la crueldad de los soldados que lo azotaron,
las burlas, las humillaciones, los insultos, los escupitajos, todo tenía un propósito. El premio gordo, óyemelo bien y que no se te olvide, el premio gordo que estaba buscando el demonio, el premio gordo era el corazón de Jesús. Y el premio gordo que Dios quiere, que el demonio quiere, el premio gordo que el demonio quiere en ti, siempre es tu corazón. Que tu corazón se pudra, que se pudra en la impureza, que se pudra en la codicia, que se pudra en la soberbia, que se pudra en la lujuria, que se pudra en el odio. El premio gordo siempre es el corazón. Entonces, es hermosísimo el testimonio que les tengo con esa querida amiga, porque ella, como discípula de Cristo y como hija de Abraham, ella ha sufrido horriblemente en su economía, en sus oídos. Ella ha sufrido terriblemente y ha contado con muy poco apoyo, muy, muy poco apoyo. Algunas personas desde fuera la apoyamos, pero ya te digo que ni siquiera los hijos. Muy poco apoyo, pero ella ha sido como una nueva reina Esther. ¡Qué testimonio tan impresionante! Ella ha sido como una nueva reina Esther, y ella ha orado diciendo: Señor, no tengo a nadie, sino que te tengo solo a ti. Y ese es el poder de la oración, es la oración de los hijos de Abraham. Hay un canto carismático muy alegre que dice: muchos hijos tiene el padre Abraham. Bueno, ese canto está muy divertido, pero yo quiero que tomemos en serio lo que es ser hijo de Abraham. Y ser hijo de Abraham es orar como Abraham. Es orar en medio de la noche. Es aprender en la oración y es recibir en la oración el lugar que Dios debe tener en mi vida. Porque el lugar que yo quiero que Dios tenga en mi vida, y esto es lo fundamental, el lugar que yo quiero que Dios tenga en mi vida es el único lugar que le puede corresponder a Dios. Y ese lugar es el número uno. Él es el primero y el único. Y yo quiero recibir de Dios la gracia de ponerle ese lugar, de darle el lugar que le corresponde. Entonces, fíjate cómo apenas uno se acerca a la Biblia, uno va entendiendo que la oración es algo muy, pero muy elevado. Porque la oración es la que permite la victoria en el corazón. Y uno tiene que decir: así se me pudran los pies, así me torturen el cuerpo, así suceda lo que suceda conmigo, el santuario que Dios me dio, ese santuario se llama el corazón, ese santuario es el corazón. Tú tienes un santuario, hermano, tienes un santuario, hermana mía, y ese santuario es tu corazón, y ese santuario es el premio gordo. Ese santuario es el objetivo número uno que tiene el demonio: arruinarte el corazón, llenártelo de podredumbre, llenártelo de mentira, llenártelo de soberbia, llenártelo de codicia, llenártelo de lujuria, de lo que sea, pero que si tu corazón sea un basurero. Porque el corazón, como nos enseña San Juan Pablo II, el corazón es el lugar del encuentro con Dios, el corazón es el lugar de tu oración. Entonces hay gente que sabe orar, y esa gente que sabe orar sabe blindar el corazón, y viene el enemigo y dispara como le disparó a Cristo. Dispara insultos, pa, azotes, espinas, pero Cristo conserva su corazón. ¿Y qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Orando. Lo sabemos, entre otras cosas, porque de las siete palabras, dos son salmos. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo de un salmo, que por cierto es un salmo de esperanza. Y las palabras que él dice a punto de morir: a tus manos encomiendo mi espíritu, ese es otro salmo, ese es otro salmo. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Le tenían despedazadas las manos, pobrecito mi Señor. Le tenían destrozada la cabeza. Su espalda era una sola llaga de arriba abajo.
sus pies perforados, su alma agobiada de tristeza por la traición y el abandono de los amigos. Pero Cristo, así, así, protegiendo el corazón, protegiendo el corazón. Y no pudo. El maldito no pudo. No pudo con el corazón de él. Por eso Cristo parece derrotado, parece. Si miramos lo de fuera, pero nada más acercarnos al corazón del Señor, solo podemos decir una cosa: victoria. Venció el Nazareno, venció Jesús, supo proteger el corazón. Bueno, pues pueden ustedes creer que mi amiga, cuyo nombre no diré por razones obvias, seguramente escuchará esto y no sé si también la familia. Mi amiga me comenta esta semana: mi esposo acaba de dejar el adulterio. Estamos en conversación. ¡Qué impresionante! Me hacen el favor de darle un aplauso a Cristo y a esa señora. Pero con ganas, ¿no? Hermanos, eso es lo que sucede cuando oras. Pero no la oración simplemente rutinaria, formalista, superficial. Cuando oras como la reina Esther, cuando oras diciendo: es que no tengo a nadie sino a ti, escúchame Señor que te llamo. O cuando dices como el Salmo 130: desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y mira la humildad: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Ese es el Salmo 130. Aprende de Abraham. Tú eres hijo de Abraham y yo también. Tú eres hija de Abraham y yo también. Aprende de Abraham. La oración en medio de la noche, la oración ardiente, la oración perseverante. Pero vamos a mirar otro espejo, porque hay que aprender a orar. No te quedes con la mediocre oración que muchos hemos tenido, tal vez tenemos. Por favor, no te quedes con la mediocre oración. No te quedes. Un día se va a acabar el tiempo para orar. Un día ya no podrás orar más. No hace mucho tuve que administrarle la unción de los enfermos a un hombre de una familia amiga. ¿Sabes qué me conmovió mucho? Él estaba muriéndose y se murió, de hecho. Murió hace un par de semanas, tres semanas. ¿Sabes qué me conmovió muchísimo? Este hombre murió de un cáncer. Un cáncer, ya sabes lo que pasa en esos casos, esa palabra a la que todos le tenemos terror, que se llama metástasis. Bueno, el cáncer ese se le regó por todo el cuerpo. Y ya sabes lo que sucede, hay un momento en el que los médicos dicen la palabra que nadie quiere escuchar: aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces entran en el proceso de lo que se llaman cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos pues incluyen darle analgésicos muy, pero muy fuertes, porque la persona está destrozada de dolor. Realmente su cuerpo se está desmoronando a pedazos. Entonces yo fui a administrarle la unción de los enfermos. Encontré a un ser humano ya muy, muy consumido por la enfermedad. Ustedes saben el aspecto que toma la persona que está muriendo de cáncer, su piel con ese color tan impresionante, medio amarillo, medio gris, color cetrino, color ceniza. Esta persona muriéndose, prácticamente convertido en piel y huesos. Y como tiene tanto dolor, le administran unos analgésicos bárbaros. De todo el tiempo que yo estuve con él, al final se dio cuenta que había venido un sacerdote.
Porque alcanzó a decirme, Padre, no sé si reconoció quién era yo, porque él y yo nos conocíamos de antes, pero se dio cuenta que era un sacerdote. ¿Por qué te estoy contando esa historia? Porque sabes lo que yo pensaba mirando a este hombre, que bueno, gracias a Dios pudo recibir la unción de los enfermos. En medio de esa especie de sopor, en medio de esa especie de somnolencia interminable que producen los analgésicos bárbaros, hubo un momento en el que dijo una frase. Dijo, gracias, gracias a todos. Y luego dijo otra frase, que fueron las últimas dos frases que dijo en esta tierra. Dijo, los amo a todos. Eso me pareció muy lindo. Y me reconoció a mí porque a mí me dijo la palabra padre. Al principio creyó que yo era un médico. Luego me dijo la palabra padre. Padre, bueno. Pero ¿sabes lo que yo pensaba? Yo pensaba, este hombre batallando ya, dando sus últimas peleas contra la enfermedad y claramente a punto de partir a la eternidad, este hombre, ¿ya qué oración puede hacer? Quizás Dios lo sabe, ¿no? Quizás en medio de su somnolencia, en medio de su sopor, algunas invocaciones podía hacer, quizás. Pero ¿por qué te digo esto? Por favor, no esperes al final para ser un hombre de oración, porque tú no sabes cuál va a ser tu final. Y si tu final es como este hombre, te van a inyectar analgésicos y morfina y no sé cuántas cosas más. Y entonces vas a estar dormido y vas a pasar de ese sopor a la eternidad. Entonces tú no sabes cuál va a ser tu muerte. Entonces no esperes al final, por favor, no esperes al final. Hay que ser hombres de oración ya. Hay que ser mujeres de oración ya. No esperes al final. No sabemos el final cómo va a ser. Este es el momento para acercarse a Dios y cultivar una oración profunda, una oración firme, una oración amorosa, entregada. Asomémonos al otro espejo. El otro espejo se llama Moisés. Impresionante la oración de Moisés. Hay tanto que aprender de Moisés. La razón principal por la que uno recuerda siempre a Moisés es porque guió al pueblo por el desierto. Lo sacó de Egipto, lo guió por el desierto. ¿Qué más sabemos sobre Moisés? Que el pueblo se rebeló muchas veces. Que no solamente se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el mismo Moisés. Uno de los pasajes que más me impacta del Pentateuco es cuando algunos, ya hartos del desierto, dicen, bueno, ¿qué? Nombremos un jefe y volvamos a Egipto. No era solamente el fracaso de la misión de Moisés. ¿Qué crees tú que iban a hacer con él después de nombrar un jefe? Ahí lo acaban a él. Y yo vuelvo a preguntar, ¿de dónde sacaba él esa fuerza? ¿De dónde sacaba él esa fuerza? ¿Qué Biblia tenía él para leer? ¿A quién podía consultar él? ¿En dónde podía apoyarse él? Es una gran pregunta. La Biblia nos muestra a Moisés orando, sobre todo en dos lugares. En la montaña, es decir, el monte Horeb, también llamado Sinaí, y en la tienda del encuentro. Y vamos a tomar algunas pistas sobre la vida de oración, de acuerdo con lo que vemos en Moisés cuando sube a la montaña y cuando entra, ya tiempo después, en la tienda del encuentro. Moisés sube a la montaña, llamado por Dios. Es un tiempo de oración. Es un tiempo de ayuno. Es un tiempo de silencio. Es un tiempo de contemplación, pero sobre todo hay una palabra que debemos destacar,
Es tiempo para escuchar. ¿A qué subió Moisés a la montaña? A escuchar. Muchos de nosotros no tenemos esa idea de la oración. Muchos de nosotros tenemos la idea de que la oración es para hablar, que también tiene sentido, por algo existen los salmos. Pero como yo les estoy presentando aquí dos, tres espejos, el primero fue Abraham, el segundo es Moisés. Entonces, mirando a Moisés, hagámonos la pregunta: ¿a qué subió Moisés a la montaña? Y Moisés subió a escuchar. Escuchar. Un verbo que no asociamos en primer lugar con la oración, pero que para Moisés es fundamental. Toda la historia del servicio de Moisés está marcado por la escucha. Moisés, ¿cómo entró en el servicio a Dios? Pues nos lo cuenta Éxodo capítulo 3. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, que se llamaba Jetro, y llegó a una montaña. ¿Adivina qué montaña? El Sinaí. Llegó a esa montaña, eso es bastante camino. Y estando en la montaña sucedió un prodigio visual, una zarza que ardía y ardía, pero no se consumía. A través de ese prodigio, Dios lo estaba llamando. Moisés se acerca y por primera vez Dios le dirige la palabra. Es decir, es Dios el que toma la iniciativa. La iniciativa visual y la iniciativa auditiva. Dios llama a Moisés y Dios le dice: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Moisés se quita las sandalias de los pies. Y ahí tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y ahí tiene un lugar de escucha. ¿Qué hace Moisés en ese momento? ¿Se pone a parlotear con Dios? No. Moisés escucha. Y Dios le dice cosas muy importantes, tan importantes que marcan toda la historia de la humanidad. Moisés escucha lo que le dice Dios. Y Dios le dice: es que yo también he escuchado. ¿Qué ha escuchado Dios? He escuchado el dolor de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado. Este Dios que oye también quiere ser oído, y la oración nos enseña el ejemplo de Moisés, es en primer lugar para oír. Hace unos años le escuchaba a un profesor de liturgia, no profesor en mi comunidad, en otra parte, que hablaba sobre nuestra manera de celebrar la Santa Misa, y decía él: la misa se celebra bastante bien en unos lugares, un poco regular o mal en otros lugares, pero hay algo que casi no hay en ninguna parte: silencio, escucha. Y la constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia habla precisamente de la escucha. Precisamente dice que es necesario el silencio sagrado. Busca constitución de la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, y busca lo que dice el silencio. Moisés nos enseña que la oración tiene que tener espacios de silencio. Prácticamente todo lo que hace Moisés en la montaña es dejarse enseñar con lo que Dios le muestra y con lo que Dios le dice. Porque Dios no solo le habló, sino que también le mostró. Y en la montaña es donde Dios le dice a Moisés: tienes que hacer una tienda del encuentro. Es decir, como un templo móvil. Tienes que hacer una tienda del encuentro. Y le da las instrucciones. Y la instrucción principal es esta: harás como viste. Lo que viste, eso harás. O sea que Moisés tuvo
momentos de sublime contemplación, en donde de alguna manera pudo asomarse al santuario del cielo, al cielo mismo, y de acuerdo con lo que Moisés contempló, eso fue lo que él trató de plasmar en aquel templo móvil que era la tienda del encuentro. Ese es el vínculo que hay entre la montaña santa y la tienda del encuentro. Harás como viste. Lo que tú viste, eso harás. Entonces, ¿la oración para qué es? La oración es para ver y la oración es para escuchar. Juntemos los dos verbos. La oración es para dejarse enseñar. La oración es para dejarse transformar, para dejarse hacer. Tú sabes que en el libro del Génesis, cuando se describe cómo creó Dios al ser humano, se utiliza aquella imagen del barro, ¿no? El barro que fue modelado. Barro modelado. Dios modeló al hombre. La oración son las manos de Dios modelándote para que tú tengas la forma que Él ha pensado para ti, para que tu vida tenga la forma. Porque nosotros, hermanos, por supuesto no hablo de lo corporal ni de lo físico, nosotros, hermanos, estamos deformados por el pecado, deformados por nuestras perezas, por nuestras mentiras, por nuestras lujurias. Estamos deformados por nuestras envidias, por nuestras ambiciones. Estamos deformados. La oración es el lugar, es el taller donde Dios te devuelve tu forma, donde Dios te da la belleza. No me estoy inventando nada. ¿Tú te acuerdas lo que pasaba cuando Moisés salía de la tienda del encuentro? Cuando Moisés salía de la tienda del encuentro, salía bello. Salía tan bello, salía tan resplandeciente, brillaba tanto Moisés, que la gente quedaba deslumbrada. Y fue tanto el impacto que tuvo la belleza que Dios le daba, belleza de cielo que estaba en el rostro de Moisés, que finalmente Moisés tuvo que ponerse un velo, porque la gente no soportaba tanta hermosura. Así como no se puede ver a Dios y seguir viviendo, así también no se puede, mis hermanos, no se puede ver a Moisés y seguir tranquilo. Era demasiado el cielo que él llevaba en su rostro. Qué lindo eso. Era un hombre que llevaba demasiado cielo. Tanto cielo tenía él en la cara que nadie podía resistirlo. Eso es lo que hace la oración. La oración te hace bello. La oración te hace bella. La oración cambia tu rostro. La oración cambia tu vida. Porque la oración hace que Dios pueda trabajar en ti. La oración hace que Dios pueda devolverte la forma que habías perdido por el pecado. La oración hace que tú puedas recuperar esa belleza. De manera que se pueda decir de ti lo que se dice en el Salmo 45. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. La belleza, el mundo hoy idolatra la belleza física. Se nos ha olvidado que existe la belleza que da el Espíritu. Se nos ha olvidado que la belleza que Dios quiere para nosotros es infinitamente superior a la belleza que da únicamente un maquillaje o unos genes. Dios quiere darte esa belleza. Dios no hace basura. Tú estás llamado a ser bella. Tú estás llamada a ser bella. Tú estás llamado a ser bello. Y esa belleza es la que Dios te da en la oración. Entonces Moisés en la oración se dejó embellecer, se dejó transformar. Moisés tomó una actitud de discípulo de Dios. En la montaña Moisés se volvió discípulo de Dios. ¿Y qué es la oración? La oración es ser discípulo de Dios. La oración es volvernos discípulos de Dios. Es aprender de Dios. Es ser transformados por Dios. Para que Dios nos reforme.
porque estamos deformados. Dios tiene que reformarnos. Y Dios nos va reformando y nos va dando la forma de su Hijo. Y empezamos a tener la sonrisa de Jesús, el estilo de Jesús, las manos de Jesús. Y empiezan a brillar las virtudes de Jesús en nosotros. Es fácil comprender este mensaje cuando hablamos de los varones, ¿no? Uno dice, bueno, pues un varón se parece a Jesús, o puede parecerse a Jesús. Pues ahora te voy a contar algo. Esta es una historia de aquella santa a la que tanto le debo, mi amiga de Siena, Santa Catalina. Estuvo muy enferma Catalina, pero mucho. De todas maneras, ella murió muy joven, 33 años tenía. Vivió de 1347 a 1380. Estaba muy enfermita. Era una jovencita, muy santa, pero muy enferma. Estaba tan enferma que la gente dijo, se nos va, esta mujer se nos va, esto no va más. Ella tenía muchos amigos sacerdotes, entre los cuales destacaba el dominico Raimundo de Capua, que era su confesor y su director espiritual. Pero ya sabes cómo es la gente. La gente decía que él no era el director, que él era el dirigido. Porque esta mujer tenía una sabiduría, o sea, ella tenía el don de sabiduría del Espíritu Santo. A ver, es que Catalina era impresionante. Y yo, pues modestamente, tengo que suscribir esa opinión. Bueno, entonces Raimundo pues fue a visitarla. Ella estaba tendida, estaba acostada, muy enferma. Raimundo pues va allá con gran pesar, por supuesto, porque él la quería. Entonces pues hace oración por ella. Seguramente le pone los santos óleos. Está orando Raimundo. Raimundo baja la cabeza, cierra sus ojos, hace una oración. Él siente que ella se va a ir en cualquier momento. Raimundo levanta en un momento la cabeza, abre los ojos, y ahí no estaba Catalina. El rostro de la persona que estaba ahí era el rostro de Cristo sufriendo. Eso hace la oración. Es un milagro muy raro porque Catalina era mujer, pero era el rostro de Cristo el que estaba ahí donde ella estaba. El milagro duró unos instantes y luego apareció el rostro de ella otra vez. ¿Tú has escuchado Gálatas capítulo 2? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y uno dice, ¡ay, qué metáfora tan bonita, qué imagen tan bonita! Tómatelo en serio, por favor. Tómatelo en serio porque la oración lo hace real. Tómatelo en serio porque la oración lo logra. La oración logra que tus dolores ya no sean solo tuyos, sino que de ahora en adelante solo vas a sufrir unido al corazón de Jesús. Tómate en serio que Cristo vive en ti. Tómatelo en serio. Tómate en serio que Cristo realiza su misterio en ti. Tómatelo en serio porque Cristo no bromea cuando dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Él no está bromeando. Cristo utiliza muy poquitas metáforas, mis hermanos, es real. ¿Y eso es real qué? ¿Únicamente para las consagradas como Catalina? ¿Únicamente para los sacerdotes como Raimundo? Es real para ti. Porque es el bautismo el que te ha unido, el bendito bautismo el que te ha unido a Jesucristo. Entonces, ¿quién es Moisés? Moisés es el gran discípulo de Dios. Moisés es el hombre que supo escuchar. Como discípulo atentísimo, pasó días y días en la montaña. ¿Tú crees que todos los días y a toda hora le estaba Dios hablando? Seguramente que no. Entonces, ¿qué hacía él? Esperaba. ¿Qué más me quiere decir mi Señor? Voy a escuchar, dice un salmo, voy a escuchar lo que dice el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Pero cuando tú vas a escuchar lo que dice el Señor, tú no vas a forzar al Señor. No eres tú quien lo va a forzar a Él. Tú tienes que ir con actitud de discípula, tienes que ir con actitud de discípulo.
Y el discípulo no va a forzar al maestro a decirle, bueno, a ver, explíqueme, termine de explicar, concrete, concrete, por favor, resuma. No eres tú quien le va a poner condiciones al maestro. Tú tienes que ir en silencio, y tienes que ir en humildad, y tienes que ir en confianza, y tienes que ir a recibir para que Dios vaya haciendo su obra en ti. Pero por favor, apresúrate, porque cuando tengan que inyectarte, que yo no quisiera que nos pasara eso a ninguno de nosotros, pero nos puede pasar. Cuando tengan que inyectarte los analgésicos y la morfina y estés más dormido que despierto, es muy difícil orar así. A duras penas, aquel hombre que estuve un buen rato con él, aquel hombre pudo decir tres palabras, tres frases en media hora. No podía hablar. Por favor, por favor, en el nombre de Cristo, empieza ya una vida seria de oración. Ya, empiézala. Porque no sabes cuánto tiempo te queda. Ah, que yo soy niño, que yo soy niña. ¿Y qué pasa con eso? ¿De qué edad se murió Francisco Marto? Marto el apellido, Francisco Marto, el niño de Fátima. ¿De qué edad se murió? Averígualo. ¿De qué edad se murió Jacinta, la hermanita que era más pequeña, Jacinta Marto? Yo estuve en la casa de ellos allá en Fátima hace años. Entonces, no, que yo soy niño, que después voy a orar. ¿Después cuándo? ¿Después cuándo? ¿Cuándo es después? Cuando tienes hambre, tú dices, bueno, después voy a comer. Cuando tienes sueño, dices, bueno, por allá dormiré dentro de 3 días. No. Cuando tienes hambre o cuando tienes sueño, tú dices, pronto, pronto, ya, ya. ¿Por qué lo de Dios lo aplazamos? ¿Por qué la vida de Dios la aplazamos? Y es que hay una ilusión que se nos puede entrar a los amigos de la renovación carismática. Y es la ilusión de que voy al grupo y en el grupo todo está bien. Y en el grupo cantamos, danzamos, bailamos, la pasamos bien. Sí. Y tú crees que con 1 hora, 2 horas que tú estés en el grupo, esa es toda tu oración de la semana. Mis hermanos, entrar en una vida de oración. Me voy con el último espejo. Yo quisiera contarles tantas cosas, pero me voy con el último espejo. Esta vez escogí espejos del Antiguo Testamento. Mi último espejo se llama David. Y de David tenemos muchas oraciones, no sabremos nunca exactamente cuáles, porque muchos de los salmos se atribuyen a David. De hecho, se dice así, libro de los salmos del rey David. Obviamente, no todos los salmos son de David. Bueno. Entonces, David, vamos con David. Lo primero que hay que notar de David es que era muy poco querido por su propia familia. Esto lo sabemos gracias a la Biblia, que nos cuenta, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, nos cuenta cómo cuando Samuel, el profeta, fue a la casa de Jesé, que era el papá de David, porque Dios le había mostrado que en la casa de Jesé estaba el nuevo rey de Israel para reemplazar a Saúl, que había sido rebelde, desobediente, se había apartado del camino de Dios. Entonces, Samuel fue a la casa de Jesé, y creo que es una historia que conocemos bastante bien. Samuel le dice a Jesé, Dios ha escogido entre tus hijos al rey. Jesé se pone muy contento y empieza a presentarle a sus hijos en el orden que Jesé creía. El orden que Jesé creía. Entonces le presenta a su hijo mayor, un muchacho bien plantado, un muchacho fuerte, entrenado en las artes de la guerra. Samuel lo mira, ora, dice, no, este no es. Y así va descartando todos los hijos, hasta que al final Samuel tiene que decir, oye, ¿no quedan más hijos? Y entonces Jesé dice, ah, sí, sí, queda por ahí este muchachito, ¿cómo es que se llama? David. ¿David es que se llama el hijo mío? No lo quería. Bueno, yo lo exagero aquí, ¿no? Pero no lo quería. Y Samuel se pone serio y dice, aquí nadie va a comer mientras no venga David. Cuando ya habló de comida,
Entonces dijeron, prontico, prontico, vayan a conseguirlo. Claro, ya los agarró por el tema del estómago. Tráiganlo, tráiganlo pronto, pronto. Eso nos demuestra que David no era amado por su familia. Y esto es lo primero que me llama la atención. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos rechazan? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos marginan? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando no nos quieren? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos excluyen? Porque lo que suele suceder cuando se aplica cualquiera de esos verbos es que uno toma o una actitud depresiva, o una actitud arrogante, o una actitud de revancha. Una actitud depresiva. Nadie me quiere. Pero para eso hay una canción. Ah, ha tenido éxito, ¿no? La canción ha tenido éxito. Ah, interesante. Esa canción no había pegado en ningún sitio y en Tucumán sí. Algo tiene Tucumán con el pobrecito yo. Pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito. David no tomó la actitud del pobrecito yo. No se dedicó a lastimearse. Tampoco tomó una actitud arrogante. Sabemos que no tomó actitud arrogante porque lo mandaron a hacer el trabajo más humilde de aquella época, que era cuidar ovejas. Y allá fue. Otro que hubiera tenido una actitud desafiante y arrogante hubiera dicho, ninguna oveja. No estoy aquí para cuidar ovejas. Eso no fue lo que hizo David. Luego no era arrogante. Y no tomó tampoco una actitud de revancha. ¿Qué sostuvo a David? O te lo voy a poner de esta otra manera. ¿Qué preservó a David de la depresión, de la arrogancia y de la revancha? Que lo vamos a llamar más bien venganza. Repito mi pregunta. ¿Qué preservó a David de la depresión, de la arrogancia y de la venganza? ¿Qué lo preservó? ¿Y por qué sabemos la oración? Porque muchas de las oraciones de David que tenemos en los Salmos nos hablan de la protección que Dios le dio en los campos. La más famosa de esas oraciones es: eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Y todos cantamos: eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú. ¿De dónde salió eso? Allá, perdido en esos campos. Él, abandonado de su familia, mal querido por sus propios parientes, incluyendo el papá. La mamá tampoco parece que sirviera para mucho en ese aspecto afectivo. No se dejó llenar ni de depresión, ni de arrogancia, ni de venganza. Se dedicó a cantarle al Señor, a celebrar su amor. Y un día se le ocurrió al buen David, un día se le ocurrió: así como yo cuido de estas ovejitas, hay uno que me cuida a mí. Y ahí nació
Eres mi pastor, oh Señor. Porque claro, él se preguntaba, ¿y a mí quién me protege? Yo protejo las ovejas, ¿y a mí quién me protege? Y encontró al Señor, y lo encontró en la oración, y lo celebró en la oración, y lo amó en la oración. O sea que David nos da un ejemplo muy grande. Cuando vengan los reveses, las dificultades, la marginación, la exclusión, de eso que nos hacen así como un poquito a un lado, tenemos tres caminos podridos y un camino santo. ¿Cuáles son los tres caminos podridos? El primero es la depresión, pobrecito yo. El segundo es la arrogancia, no me dejo de nadie. Que eso es lo que propone hoy el mundo, por ejemplo, con ese feminismo extremo. Oh, yo soy una mujer empoderada. Una mujer empoderada y voy al gimnasio y yo de un puño yo tumbo un burro. Soy empoderada, caray. A ver, ¿contra quién me toca? Yo me llamo Ernestina Empoderada Medina. A ver quién viene por aquí. Arrogancia. No te dejes de nadie. Arrogancia. Venganza. Lo que propone el marxismo. Vamos a acabar con todos esos heteropatriarcados. Vamos a acabar con los ricos. Vamos a acabar. Vamos a reventar el país. Puedes tomar esos caminos y autodestruirte, o puedes tomar el camino del Señor. Y el camino del Señor, el camino del Señor lo encontrarás solamente en la oración. Un último datico sobre David para terminar nuestros tres espejos, que son los consejos que alcanzamos a dar hoy sobre la oración. David no hizo todo bien. Sabemos que David fue tentado por la comodidad primero y por la lujuria después. Comodidad porque ya no salía al combate, ya se quedaba ahí en su palacio. Comodidad. Y luego, pues la lujuria, que por allá vio a una mujer y tal, y bueno, ya sabemos lo que pasó, adulterio y traición, abuso de poder, homicidio, bueno. Un desastre. Pero Dios es tan grande que también de las cosas malas sabe sacar cosas buenas. Y de ese desastre y de ese pecado tan repugnante, Dios sacó algo muy bello. Dios sacó la oración de arrepentimiento por excelencia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Y sigue el texto. Ahí lo tienes en tu Biblia. O sea que David, que nos enseñó a no dejarnos traumatizar, también nos enseñó el camino del arrepentimiento. Son las dos grandes enseñanzas de David en su oración. Hermanos, grandes maestros tenemos. Solo te he mencionado tres. Pero si habláramos de los profetas, si habláramos de los apóstoles, y sobre todo si habláramos de Cristo, tal vez un día, si Dios lo permite, habrá que hacer un retiro que sea todo sobre la oración. Y entonces tendríamos ocasión de decir muchas cosas. Lo que sí te quiero asegurar es algo. Los grupos de oración crecerán y florecerán en la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, seamos
hombres y mujeres de oración. Amén. Pongámonos de pies, por favor, para una pequeña oración. No podía ser de otra manera. Te alabamos, Señor, por los grandes testigos que nos regalas, por el testimonio inefable, por el testimonio luminoso de Abraham, de Moisés, de David y de tantos otros. Convierte nuestros corazones. Haz de nosotros hombres de oración. Haz de nosotros hombres y mujeres de oración, Señor. Porque la oración es la vida del alma, es la respiración del espíritu, es la manera de conservar vivo tu impulso en nosotros. Hoy te clamamos, Señor, que arda el fuego de tu espíritu en nosotros, con fuego que nadie pueda apagar, para que tu victoria sea nuestra victoria y para que podamos, Señor, seguir tus caminos, como cada uno de estos hombres y tantas mujeres como Esther pudieron llegar a su meta. Ahora concédele unción a esta mano, Señor, esta mano mía que indignamente tú ungiste un día para servicio de tu pueblo cuando me diste la ordenación sacerdotal. Por eso quiero con mis manos bendecir al pueblo que tú pones en este momento ante mis ojos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y acompañe siempre. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! El aplauso al Señor.